Seamos todos bienvenidos a este nuevo programa Un Paseo por Nuestra Historia. Y en el Parque de Guatapé vemos turistas, gente tomando fotografías, mucho movimiento, buen clima, se escuchan muchos idiomas, pero estas historias de pueblo son las que siempre nos tendrán pendientes de lo que somos. Aquí llegan los gemelos, los mellizos. Bueno, ¿cómo vamos con ese viaje? Muy bien, vamos bien con el cartoncito aquí, el reciclaje, güey. Aquí vamos muy bien con el reciclaje. Los gemelos haciendo la limpieza del pueblo. Haciendo la limpieza del pueblo, o sea que ustedes son las personas más limpias, más organizadas del mundo. Ah, sí, nosotros le ponemos mucho cuidado a la... Bueno, van a parar este móvil. ¿Cómo se llama este móvil? Es la carreta de los gemelos. ¿A ustedes son gemelos, repetidos, fotocopia, iguales o cómo les puede decir? Bien parecidos, hemos. ¿Los parecidos? Los parecidos, los mellizos, los repetidos. Está muy bien, está muy bien. Me contaron que ustedes son de Guatapé o están venidos del valle. Los hemos nacido y criados aquí en el Cerro. Hemos nacido y criados en Guatapé. ¿Sí, son de aquí? De aquí. Hay mucha gente que dice que es de Guatapé, pues es por Cañar. No, nosotros somos legítimos, originales. Nacidos en la vereda de La Culebra. La Culebra, ¿eso ya no existe? Eso existe en La Culebra todavía. ¿Eso lo tapó el agua? Eso lo tapó el agua, sí. Ah, bueno, entonces vamos a ver cómo nos organizamos, porque aquí hay mucho trajín hoy en este parque. Hay motos, hay carros, hay motocarros, hay demasiados turistas. Ustedes me dicen dónde nos organizamos para que nos entremos a conversar un poquito sobre esta historia. ¿Ustedes sí saben historias del pueblo viejo? Sí, un poquito. ¿Un poquito o mucho? Un poquito sabemos. Ahorita los presentamos. Este momento va a ser entonces muy bonito, muy agradable con Libardo y Pedro. O Pedro y Libardo. O Pedro y Libardo. Pero para que no nos confundan, no nos confundamos, son Libardo y Pedro. Sí. Libardo y Pedro. O sea, Libardo y Pedro. Libardo y Pedro. Libardo. Y Pedro. Libardo. Libardo. ¿Usted es Libardo? Pedro. ¿Usted es Pedro o es Libardo? Yo soy Pedro, Libardo él. Ya me están confundiendo, es que ese es el problema. ¿Usted es Libardo o es Pedro? Yo soy Pedro. ¿Y usted es Pedro Libardo? No, yo soy Libardo, no, Pedro Libardo no, Libardo. Bueno, yo soy entonces, Libardo Antonio. Ahí me van ayudando a desenredar estos gemelos, porque esto es un problema más o menos complicado, pero entre cuento y cuento nos organizamos, listo. Vamos a organizar la carreta y empezamos con la carreta. Pues con la carreta de nosotros. ¡Listo! Una flota completa, son dos carretas. Flota Guatapé. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Basura Guatapé o qué? No. ¿Y venden paletas o qué? Bueno, entonces esta es la flota de los gemelos. ¿Cuál es la de Pedro? Esa es la de Pedro. ¿Cuál es la de Libardo? Esta. Esta, mire, pero miremos cómo tiene decorado la de Libardo, que la decoración está aquí al frente del motorista. ¿Cuál está más bien decorada? Mire pues la decoración que tiene esto, aquí tiene CDs, tiene cosas que brillan, relojes, la imagen de la Virgen. ¿Quién les decora a ustedes? Ah, pero la decoración es parecida, relojes y CDs. Él, mi hermano Pedro Carrera. ¿Usted es el que decora? Él hace las carretas también, las hace. ¿Usted hace las carretas, Pedro? ¿Y usted las maneja? Todos. ¿Los dos? ¿Cuál es más pesada, esa? Esa es la más pesada, la mía más liviana. La de Libardo más mediana, más liviana. Pero miremos la decoración, y Pedro es el encargado de decorar. ¿Con qué hace? ¿Con tijera o con pintura? Con pintura. Con pintura y tijera también. Pintura y tijera. ¿Y los dibujos dónde los consigue? Los dibujos los consigo en las revistas. ¿Y dónde consigue tantas revistas? Es que yo muchas imágenes. En el reciclaje.
¿Y con qué las pega? Conega. 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 Pero eso no es para pegar dientes. No, para pegar dientes es otro material más fino. Es más fino, este más suave. Este es más suave. Casi me ha enredado. Los berracos me van a acordar, no me di cuenta. Entonces, corega, ¿cómo se llama eso? Ega. Bueno, ¿y con qué sostiene las cajas de dientes? Con la encía. Apunte lengua. Oiga, hombre. No, muy bien, venga. ¿En cuál carreta me van a mandar sentar, pues? La de Libardo. ¿Por qué en la de Libardo? Porque está más bonita. Ah, esta está muy bonita y de llanta más grande. Ah, están igual. Esta está mal de llanta. Venga, pues nos vamos a sentar aquí a charlar un ratico. A presentarlo, porque es que no nos hemos presentado ni hemos comenzado las verdaderas y buenas historias de este pueblo. A ver, Pedro se sienta allá, Libardo se sienta aquí, y yo me siento en la mitad. ¿Cómo va a quedar esto así? ¡Ah, güey, madre! Esto no puede con los tres. A ver, madre, puede con, sí, con 500 kilos. Oye, ¿qué capacidad de carga tiene esta carreta? ¿Ah? ¿Qué capacidad? Esa capacidad de carreta tiene usted para cargar 300 kilos. 300 kilos, ¿y la de allá? La misma cosa. La carreta sí, pero ustedes no son capaces. Bueno, es correcto. Ya estamos acabados. Tenemos 76 años. Hemos cargado 250 kilos. Pedro tiene 76 años. ¿Libardo cuántos tiene? 76 también. ¿Cuál es mayor? Todos. ¿Mellizos? Vamos, mellizos, pues. Pero es que mejor que usted nació primero. Ah, pues, que preguntarle a mi mamá. ¿Y la dejaron ir sin preguntar? No tuvimos tiempo. Bueno, entonces ahora sí, Libardo, Guarín, ustedes son los hermanos Guarín. Guarín es Aguirre. Guarín por lo de los Guarín. ¿Y Aguirre por qué? Por mi mamá. Por su mamá, claro. ¿Por Aguirre también? Por Guarín por mi papá. Claro. Y Aguirre por mi mamá. O sea, sabemos Guarines Aguirre. Los Guarín y los Aguirre son de Guatapé. De toda la vida. ¿En qué parte de Guatapé nacieron ustedes? En La Culebra. La Culebra, ¿y usted dónde nació? En La Culebra. ¿En la misma parte? En la misma parte. Bueno, donde se contradigan, a mí me doy cuenta que no son mellizos, ni gemelos. Sí. Nacimos en la misma cama. ¿Nacimos en la misma cama? Bueno, la pregunta es, ¿y por qué 76 años juntos? ¿Ustedes no se estorban el uno al otro? No. ¿Se hacen falta? Hacemos mucha falta. ¿Amor eterno? Eterno. ¿Juntos para siempre? Inseparables. Inseparables, pero este man era casado. Yo sí era casado. ¿Usted también era casado? Sí. ¿Y cuando eran casados también andaban juntos? También. También andábamos juntos. ¿Trabajaban juntos? Trabajamos. ¿Viajaban juntos? Juntos, sí. Entonces sí, juntos por siempre. Empecemos con don Libardo. Hablemos de su esposa. ¿Quién es su esposa? Yo tengo tres mujeres. ¿Usted tiene tres mujeres? Tenía tres mujeres. ¿Tenía tres mujeres y usted era capaz de tenerlas paraditas a las tres? Sí, fue una por una. Ah. Oiga, entonces usted resultó mujeriego. Sí, poquito. ¿Pero aquí en Guatapé tres mujeres? No, aquí en Guatapé una. Una nomás. Y la otra en Cali. ¿En Cali cuántas? Dos. ¿Dos? ¿Al mismo tiempo o aparte? No, yo he vivido tres veces, se iban muriendo. Se iban muriendo, ¿y está buscando a quien ayudar a enterrar otra vez o qué? No ha habido la forma todavía. O sea, ¿que usted tiene buena mano o mala mano para las mujeres? Ah, pues, bueno, yo tengo buena mano, que pasa que se les ha llegado la hora y dicen para el otro lado. Bueno, para enterrar mujeres, parece, hombre. ¿Y ahora vive solo? Y ahora vivo solo, no, vivo con mi hermano. Vivo con mi hermano Pedro. Están viviendo juntos, porque Pedro está recién viudo, pero ese es un tema muy serio, muy triste, que vamos a hablar ahorita también, ¿sí o no? Entonces me contaban que ustedes nacieron en La Culebra. En La Culebra. En La Culebra, vereda de... Vereda de La Culebra. Vereda de Guatapé, La Culebra, bueno. ¿Qué vecinos vivían por allá en esos tiempos? A ver si yo me ubico. Estaba Sarita Castaño. Sí. Estaba Enrique Marín. Sí. Estaba... Rosario Marín. ¿Rosario Marinera? Marín. ¿Quién más? Estaba... Leonidas. Leonidas Salazar. Salazar. ¿El papá de quién? Papá de...
no me recuerdo el papá. ¿Usted no conoce a Toño Mocho? A Toño Mocho, sí, pero era. Toño Mocho era hijo de Leonidas. Ah, entonces sí. Por ahí vivía también Luis Incapié. Luis Incapié, ¿Quién más? Crisanto Barrera. Crisanto Barrera. Vivía también las. Ya me olvidó, hombre, ¿cómo es que se llama? ¿Las Aguirres? No. Esta. Cojineta, Ana, ¿qué es ella? La cojineta que vive aquí. Ana, no. Sí, no sé. Y Sara, porque está allá, ya vemos lo que era. Ana Clorinda, no. No. Era otra. Bueno, sí, son de la Culebra. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de la quebrada La Culebra? Del camino que venía de Granada para Guatapé. Sí, toda la vida. Del camino que subía allá por Cucurucho. Nosotros íbamos con un sobrino que es de nuestro sobrino, a vender gauchos a Granada, a pie nos íbamos para aquí por Cucurucho. ¿Y qué son gauchos? Son unos caramelos que se llaman gauchos, ahora tiempo. ¿Y quién hacía esos caramelos? Gilberto Barrera. Gilberto Barrera, el hijo de Crisanto Barrera. El hijo de Crisanto Barrera. ¿Qué se hizo Gilberto? Ah, tiempo de murió. ¿Gilberto murió? ¿Y Darío el hermano? Darío sí está por ahí. Él vive todavía, él vive por acá. No sé bien a dónde te la viendo ahora. Aquí por la salida de la cara arriba. Darío fue el hermano de Gilberto Barrera, hermano de crianza, el Darío. Él llama también Darío. No me recuerdo, yo sé que llamaba Darío. Darío. ¿De qué hacían los gauchos? Azúcar. Azúcar y color. Pero en ese tiempo no había azúcar. ¿Cómo no iba a haber azúcar? ¿De guanapo sería? No, azúcar. ¿O de miel o de panela? Azúcar. ¿De azuquita? Ah, bueno. ¿Y a cómo vendían los gauchos? A 5 centavos. ¿A 5 centavos? ¿Cuánto vendían en el día? Ahí no recuerdo. ¿Pero iban los dos o uno solo? No, yo iba con Gilberto Barrera, me iba yo a vender a los dos juntos. Libardo nos va a contar la historia de cuando se fue de Guatapé para el Valle. ¿De qué edad se fue y por qué se fue de Guatapé para el Valle y dónde llegó y cómo le fue por allá? Yo fui el primero que me fui para el Valle. ¿El primero de quién? Primero que mi hermano. Ah, ya. Y me fui con Bernardo Giraldo. Sí. Llegamos a Caicedonia Valle. Sí. En Caicedonia Valle llegamos como a las 4 de la tarde. Y a las 6 yo ya me acuerdo a trabajar. ¿Con quién? Ya conseguí a trabajar con Miguel Giraldo. ¿De Guatapé? De Miguel Giraldo de Guatapé. ¿Vivía allá? Vivía, administraba una finca de Leopoldo Mejía. ¿Y quién era Leopoldo Mejía? También era de aquí. Leopoldo Mejía también era de aquí. Un finquero de Guatapé que vivía por allá. Sí. Ole, ¿y eso fue en qué año? Como en el 65. Como en el 65. 65 más o menos. Más o menos en el 65. ¿Estaba de cuántos años? Pues, yo estaba para... 40 años. Bueno, estábamos como de 18 años. ¿Más sardinos? Estábamos sardinos, como de 18 años. Bueno, ¿y qué pasó en Caicedonia? No, ¿había mucha gente de Guatapé allá? Siempre, Caicedonia vivo mucho habitante de aquí, de Guatapé. ¿Y entonces qué pasó? Y después salí y me vine para Guatapé otra vez. Sí. Y a los pocos días me fui con el hermano mío para... ¿Vino por él? Vine por él. ¿Vino por Pedro? Sí. Y nos vimos los dos a trabajar donde yo estaba trabajando. A la misma parte. La finca, la parroquia. ¿Se llamaba la parroquia? Sí. ¿Cerquita del pueblo o lejos? Cerquita, no. Ahí, más bien algo lejos. ¿Por la salida para el Valle, para Cali? Claro. ¿Por ahí, por ejemplo? Sí, pues usted con él, usted el broche. ¿Por el broche? Ah, sí, claro. Ahí del broche para arriba... Está arriba la finca de Leopoldo. Pero eso es como por la Tebaida. No, más abajo. Y por ahí está por el bocho también, la carretera de entrada para Pijao, para Buenavista. Sí. La carretera que va más corta. Bueno, ¿cuánto trabajaron ustedes ahí? ¿Cuánto trabajan ahí en Caicedonia? Yo trabajo en Caicedonia, trabajo aproximadamente para 2 años. ¿Haciendo qué?
boleando ron y cogiendo café. ¿Y pagaban bien? Pagaban 10 pesos a 10 pesos el jornal. ¿Y el pueblo era bueno, bueno? Muy bueno, Caicedonia es muy bueno. Caicedonia es bueno, alegre. Caicedonia, Armenia. ¿Y qué hacían con la platica? No, a beber trago, porque nos hemos ido vagabundos desde pequeños. ¿Vagabundos ustedes desde pequeños? Sí. ¿Cómo así que vagabundos? Sí, nos ha gustado mucho la miradita. ¿Y cuál de los dos ha sido más tremendo? ¿Ah? ¿Cuál de los dos es más tremendo? Pues allí como que está como maluco para decirle cuál es el más berraco. No, yo estoy diciendo más berraco, sino más tremendo, más conquistador. Igual porque ustedes parecen muy cierto. ¿Y verdad que Pérez conseguía una novia y usted se la quitaba porque era muy parecido? No, no, yo sí no. ¿Eso es falso? No, eso es falso. ¿Usted no ha peleado por mujeres? Nunca. Entre él y yo no, nunca. No, no, no. En ese sentido nos hemos respetado mucho. Ah, cada uno. Cada uno con lo de uno y listo. ¿Usted tuvo tres mujeres y Pedro cuántas? Yo, con la que se me murió ahora nomás. Pero antes también. No faltaba para ir a las noviecitas en Cali. Las noviecitas en Cali. Ah, bueno, pues está bien, eso es normal. Dar novias buenas, atentas y dar novias bien serviciales. Muy serviciales. Y yo. Y nos fuimos, ya de Caicedonia nos fuimos para Cali. Y tuvimos donde un hermano. Pero venga, me quedó una pregunta. ¿Usted eran vagabundos o sinvergüenzas? Sinvergüenzas. Pues, ¿usted era vagabundo? Sinvergüenza y vagabundo no es la misma cosa. Yo creo que sí, eso es como una carajada. Sí. Tomar trago y andar a la calle. Tomar trago y andar enamorado, que estaba muy enamorar. Entonces, ¿sabes que a usted le gusta enamorar? Ya, bien, bueno, pero si el cuento no es ese, eso de enamorar, eso le pasa a mucha gente. No. Eso no es un mal de ustedes nomás. Vamos a ir para Cali, vamos aquí, vamos en carreta para desde Caicedonia hacia Cali. A Cali. ¿Qué pasó en Cali? En Cali tuvimos... ¿Cómo era el transporte en ese tiempo? ¿Carreta? En ese transporte era... ¿Cómo le era? ¿Cómo llamaba la flota de Caicedonia? Expreso Palmira. Expreso Palmira era la de Cali, pero en Caicedonia había otra. Ahí varias flotas, estaba la flota Palmira, estaba la flota Magdalena. Había un señor de Guatapé que era el dueño de la flota de Caicedonia. Pero se me olvidó el nombre. No era dueño, él no era, era como administrador de esa, Tulio. No, era otro. Tulio, era un señor Arbeláez. Pero se me olvidó el nombre de la flota. Bueno, en fin, mucha gente de Guatapé allá hizo colegios, sí. Fue alcaldes, sí. Hubo alcaldes. Sigamos, ¿y en Cali qué les pasó? ¿Mejor o peor? No, nos fue muy bien porque nosotros llegamos, nos fuimos para Cali y ahí llegamos nosotros a Cali y hasta ahí llegó el jornal de nosotros, no volvimos a jornalear. ¿Por qué no iban a jornalar, Pedro? No volvió a jornalar porque ya nos pusimos a trabajar de cuenta de nosotros. ¿En qué? En la calle, con ventas ambulantes. ¿Qué vendían? Vendíamos de todo. Vendimos mercancía, ropa, vendimos... Bueno, pero espere. Cigarrillería. Aguante el cigarrillito, pues, hasta porque nos ahogamos aquí. A mí me da una tos horrible. Ah, bueno. ¿Uno se aguanta? No, tranquilo, que yo me aguanto. Esta carreta no tiene... Cigarrillo, pero... Esta carreta no tiene espacio para fumadores, ¿o sí? Pues yo le tengo para ir a la cigarrillería. Ah, ahí dices que vea. Móvil libre de humo. Esta no está libre de humo. Hombre, para usted fumando cigarrillo de la Virgen del Carmen, vea, bien decorada y vea. Yo también le gusta fumar. Tal vez. Ah, ya no es ahí, no la creo. Entonces en Cali ustedes arrancaron con ventas ambulantes, cigarrillos, confites, bombones, entonces, chicles. Con comidas también. Comida, me contaron que ustedes en Cali eran ricos. En ¿tuvieron este, plata? Tuvimos platica, ¿propiedades? Sí. Y a verla pues, a ver. Eso se va toda tierra. La barriga. ¿La barriga? Es que yo a ustedes la barriga tampoco se las veo. ¿Ah? No sé de qué barriga están hablando. ¿En qué barriga quedó todo eso? ¿Ah? ¿En qué barriga quedó toda la riqueza? Esa riqueza quedó en toda la barriga y las tripas. Ni tripas ahora. Las mujeres acaban con uno, ellas eran las que acaban con nosotros. Todo lo que cogíamos eran para ellas. ¿Ustedes eran muy formales?
gracias a Dios, nosotros no hemos sido apegados al dinero. Nosotros nos ha gustado el dinero, pues no hemos sido apegados a amarrados. Venga, entonces, ¿qué riquezas tenían ustedes en Cali? ¿Qué como propiedades, negocios? Yo tuve una residencia, llamaba residencia La Bocarica, de 16 habitaciones. ¿Y daba platica? Claro. Tuve casa de inquilinato. ¿Daba platica? A mí daba platica. Me quedaba pulpita la platica mía. ¿Tuvo cantina, bar? Cantina también, sí, claro. ¿Tenía trago por botella? Sí. ¿Tenía los solares? No, solares no. ¿Pedro era el dueño de los solares? ¿Eh? ¿Usted tuvo solares? No, yo no tenía solares. Yo tuve una propiedad en Víguez. ¿En Víguez? En Cali. Hay municipio de Cali. Ah, municipio de Víguez. Municipio de Cali. ¿Un lote grande? Un lote de 26 por 32. Ya debe estar claro. Eso... ¿Me lo llevaron? Me lo quitaron. Me lo quitó un... Yo perdí eso, mejor dicho. Los hijos dejaron robar a la propiedad. Oiga, uno de ustedes recorrió casi todo Colombia en la flota Magdalena de ayudante, fue Pedro, fue. Oiga, ¿cómo es eso de trabajar de ayudante en la flota Magdalena? Muy bueno. Ah, era bolivariana. ¿Y no fue en la Magdalena? No. Pues bolivariana. Dos años trabajé en esa flota. ¿Y qué le tocaba hacer ahí? Yo era ayudante, cobrador. ¿Usted recogía la plata? ¿Y le quedaba también? Me quedaba, claro. ¿Bastante? Regular. ¿Al chofer le entregaba poquitica? Ah, pues lo que podía entregarle, la entregaba a él. ¿Lo que sobraba? Lo que sobraba. ¿Qué ciudades de Colombia recorrió usted como ayudante viajando, expreso bolivariano? Yo andé por todo lo que es Pasto, Ipiales, y la parte de la costa. ¿Cuál costa? ¿La del Atlántico o la del Pacífico? La Atlántica. Buenaventura. ¿Con la costa Atlántica? Con la costa Atlántica, sí. ¿Qué más? Yo andé por muchas partes, pero yo no me recuerdo, que yo tengo muy mala memoria. ¿Por la Pacífica también estuvieron? Sí. Por tú también él. Por Codazzi, Valcobal, Becerril. ¿Y Cartagena? Cartagena. CRT, Montería. No, Montería no la conozco yo. No. ¿Barranquilla? Tampoco, yo conozco únicamente Cartagena y acá para la... Por todo eso, por Valladolid, Codazzi, Becerril. Codazzi, Becerril. ¿Un ayudante, además de cobrar los pasajeros, que hacía? ¿Ah? ¿Qué más le tocaba hacer al ayudante? Hacerle el mantenimiento al carro, hacerle el aseo al bus. ¿Alistarlo, que decía? Alistarlo. Oye, ¿qué es alistar un bus antes de un viaje? ¿Ah? Alistar un bus. Mantenerlo bien limpio, bien asillado el carro y revisar lo que en qué está fallando el carro, pues sí. En ese tiempo no habían taquillas ni controles de carretera, o si sí había controles y todo eso, taquillas y tiquetes. Había control de carretera, claro. ¿Y tiquetes? Los retenes y tiquetes. Pero casi todo se pagaba con plata en efectivo. Con plata en efectivo, sí. Porque uno en la flota los pasajeros compraban el tiquete. Y yo lo que podía recoger por fuera, sin tiquete. Entonces eso era lo que le quedaba a uno, al chofer y al ayudante. ¿Y usted partía por iguales o le tocaba más a usted? No, le tocaba más al chofer que a mí. ¿Sí? ¿Dónde quedó toda esa plata? Esa plata quedó en las cantinas. ¿Quedó en las cantinas? Entonces, ¿de cuántos cantineros consiguieron plata con ustedes? Tengo que contar cuántos, porque andaban por todo... Aquí en Guatapé, aquí nosotros vivimos, aquí tiramos la pata para arriba. ¿Quién de aquí, qué cantinero de aquí ha conseguido plata con ustedes? Rico fue uno que consiguió plata con nosotros aquí en Montonada. ¿Ese fue el que los quebró a ustedes? Ese fue el que nos quebró a punta de trago. Pero con trago, pero fue que ustedes lo bebieron. Claro. Y ahora además que todavía los invita a tomar traguito. ¿Eh? No se gastó un tinto. Le gasto un tinto a usted, ese ya no duerme. Es que el tinto desvela. Es que el tinto... A mí también el tinto me desvela. Ustedes me dan un tinto y me amanezco parado. A mí también me desvela, pues el que no me tomo. A mí
si me ve la Tito, pero es que ustedes están despidiendo café a toda hora y es muy berraco. Ah, ¿no le parece? Pues entonces estos mellizos han sido jodidos, pues. Vean, les vamos a mostrar unas fotos. Nosotros hemos sido jodidos y trabajar, pues hemos sido muy, gracias a Dios, nuestros padres nos enseñó a ser personas delicadas, honradas. Y correctos. Correcto, correcto en todo. ¿Quiénes son estos dos? Estos dos que están aquí hablando. Venga para acá, Pedro, aquí, venga, venga, Pedro, para acá, venga. Aquí. Den la vuelta, ahora sí nos acomodamos. Venga, bien. Pedro, usted estamos, reconoce. ¿Cómo? Pero ahí están muy bonitos, pues, es que vea. Ahí quedan los titanes. Pedro y Libardo. Usted sabrá porque ahí no se distingue, yo ahí no soy capaz. Espere, pues. ¿Ese escapulario es de qué? De cabulla. ¿De cabulla? No, no, ¿de qué? ¿De qué santo? ¿De qué virgen? ¿De qué? De la Virgen del Carmen. ¿Ustedes son evangélicos, católicos, protestantes? No, católicos. ¿Los dos? Desde que nacimos. Católicos, pero muy tomatrago. Ah, no, sí. Ay, no es que nuestro señor también fue, también tomó traguito. ¿Quién dijo eso? Chuchito, él se emborrachó con el vino y como el vino también lo emborrachó a uno. ¿Verdad que están tomando traguitos? Sí, estoy arriba. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que en el cielo están esperando con aguardiente o qué? ¿Ah? ¿Que en el cielo lo están esperando con aguardiente? Pues, si no me tenía aguardiente, yo la llevo aquí. Bueno, nos vamos a otra foto. Ya enfocamos esta fotico. Bacano, vamos con otra foto aquí. A ver si estos personajes... No, es que yo tengo una foto de una gente de Guatapé, pero ahorita... Aquí están otra vez, aquí están. Véalos. ¿Y ahora qué están haciendo ahí? Ah, aquí está nosotros dos. Esta es la... Era no, Selina, no, ¿verdad? No es. Este es Chávez Rapero, ¿cierto? Me parece que sí. Es muy trago. Ah, Iván. Iván, bueno, Iván, ¿cómo es esta foto? Es que están creyendo que la muchacha es la mujer de Pedro, pero no, esa no es. No. O sea, la mujer de Pedro es más alta, creo yo. Más bajita, bueno. Listo, enfocada esa. Vamos con otra. A ver hasta que encontremos aquí los personajes que necesitamos. ¿Quiénes son los que están posando en esta belleza de foto? Vea, qué maravilla. ¿Ustedes me dicen que cuántos años tienen? 76 años. Esta foto tiene 14 años. ¿Eh? Tiene 14 años, como están de jóvenes. No. Miren una foto y están en la misma carreta, ¿no es la misma carreta? La misma carreta es. Oye, entonces, ¿cuánto hace? Esa foto tiene 14 años. ¿Cuánto hace? Estamos decorando todavía. Está sin decorar. Esta fue la primera carreta. La primera, sí. Con que usted arrancó a trabajar aquí. Listo, mire que vamos bien. Aquí hay otra foto. Muy bonita, vea qué belleza de foto. ¿Quiénes están ahí? Pedro, ¿usted vive? Yo sí veo, pero yo no. Este aquí no me recuerdo yo de quién es. ¿Quién sabe más? El Ibar de pronto lo reconoce, a ver. ¿Quién es ese que está ahí de camisa rayada? Yo me recuerdo el nombre de ellos. ¿Pero es el conocido? Sí, conocido. Y él no es como William. ¿William o William? Gaseoso. ¿O Gildo? No, Gildo. ¿El hijo de Gildo? No. ¿Quién es el hijo de Gildo? Ya casi llegan. ¿Quién es la que está ahí firmando, pues, esos tan berracos? Ahí sí, ¿quién está firmando? Yo no. Este man no reconoce a la mujer, hombre. ¿Quién es la que está firmando? Es el tío Celina. Claro, es la mujer suya. Vela que no está agachada. Claro, si usted no conoce ni a la mujer, hombre, no, man. Y ese es tío Celina, ¿eh? No. ¿Eso no es? Quiero, para que ella... Eso hace 14 años, ¿y ella cuánto es que murió? Ella murió el 31. Dos meses, bueno. Ese que estaba ahí tomando en la foto al lado de ustedes, está charlando con ustedes también, sigue charlando con ustedes. Vea otra foto bien bonita, vea. ¿Quiénes están ahí? ¿Ustedes dos? Nosotros dos. ¿Y quién más?
Yo no, no veo bien. No reconoce la gente. ¿Usted quién ve ahí? ¿Los dos y quién más? Esta es... Yo la veo bien, pues no me recuerdo quién es. No, ni yo. ¿Por qué? Lina no es. Está muy agachado. Voy con la foto, pues que Pedro sí, aquí sí tiene que saber quién es, y si no, mejor dicho, ni ustedes reconocen ya. Basta belleza. Basta belleza. ¿Quiénes son? Pedro y Libardo. Pedro y Libardo, los famosos. Ahí sí se reconoce. ¿Cuál es Pedro? ¿Ah? ¿Cuál es Pedro? Este. ¿No es el otro? No. Ah, pero no, es que este escapulario es de Libardo. Ah, sí, ese soy yo, sí. Dame por el reloj, por el reloj. Yo siempre dije al principio que no íbamos a enredar, hermano. Yo siempre dije que no íbamos a enredar. Entonces, ¿cuál es Libardo? ¿Cuál es Libardo? ¿Eh? ¿Cuál es Libardo? Por el escapulario, ¿sabes? Si no, por el escapulario, da cuenta que Libardo, si no, no va a reconocer estos berracos. Viene otra foto muy bonita, pues, que esta es idea. No le muestre a Pedro, esta no le muestre a Pedro porque vea, vea que recuerdo. Ya, sí. Libardo, Pedro, vea que recuerdo. Chequéala pues bien. ¿Sí ve esa foto? Qué pecado. Es la foto de la esposa, de Dioselina. ¿Está todavía muy nervioso? Claro. Pobrecito. Y eso no es nada, vea, ¿qué tal que le hubiera mostrado esta? Mire la foto que tenía para mostrarla a Pedro, pero los nervios... Uno cree que los mellizos no son sentimentales, no tienen sensibilidad, pero mire, qué pecado de Pedrito. No, pero dígale que venga para que la vea, o yo se la muestro enseguida, listo. Mejor que no. Voy a llorar a mí también. Mejor que no la vean, bueno. En fin, yo traje estas fotos porque estamos recordando historias del pasado. Dioselina es la esposa de Pedro Guarín y él todavía está muy triste porque Dioselina murió hace 2 meses, el 31 de diciembre. Dura la vida. Pero en fin, aquí estamos. Esa es la historia. ¿Cuántos años vivieron ellos casados? Como 17 años. Era el que sabe bien, 16 o 17. ¿Y cuánto hace que ustedes vinieron aquí, volvieron a trabajar? Aproximadamente unos 20 años. El viaje en esos buses de Expreso Bolivariano. ¿Cuánto se demoraba un viaje? Pues, según cuando lo pasaron a uno, se demoraba uno. Pero había viajes de más de un día. De 24 horas. De 24 horas. ¿Y las dormidas en dónde? ¿En el bus? No, se pagaba hotel. Pagaban hotel. ¿Usted en ese tiempo un ayudante ganaba mucha plata? Ya no. No, ganaba un poco, uno no. ¿No gana mayor cosa? No. ¿Y cuánto hace eso ya? Eso es más de 30 años. Mientras Pedro era ayudante, ¿Libardo qué hacía? En la calle, trabajando con la... ¿Y los buses siempre salen de Cali o de Armenia? De Cali. ¿Siempre de Cali? De Cali, sí. ¿Y de Cali hasta la costa? ¿Y cargaban bastante pasajero, poquito? Bastante. ¿Y cargamento? De todo, cargaba. En las carreteras recogían muchos pasajeros. Pero cargamento no era... ¿Era bus de pasajeros? Pues sí, de carga también. ¿De carga? Bodegas. Ah, sí, pero no es imagino adentro. La pregunta, ¿cuánto hace que ustedes se vinieron del todo para Guatapé? Hay de 18 a 20 años hace que estamos aquí. ¿Que están aquí otra vez? ¿Sí hace tanto tiempo? Sí, no, o sea, se va porque yo con mi viejita fui, ya va.
76 años. Y nosotros llegamos aquí con 50 años. Yo le pregunto, cuando murió Miguelito, Miguel Guarín, ¿usted con amigo el Guarín? Mi hermano, sí. ¿Miguelito era mayor que ustedes? Claro. ¿Cuando Miguel murió ustedes estaban aquí? No. Estaba que le hace mucho tiempo, ¿no? Miguelito era tapiero, era... De todo, era carpintero. Miguel y José, todos dos, Miguel Guarín y José Guarín. El papá de Clara. El papá de Clarita. Claro. Clarita Guarín, que vive en la calle, ella ya murió también. Ella también murió. Pedro, ¿cuáles son los hermanos de ustedes? Pues, ¿cuántos? Es que ustedes son una familia muy grande. ¿Cuántos hermanos? Nosotros propios somos seis. ¿Seis de un matrimonio? De un matrimonio, sí, de la última mujer que tuvo mi papá. Ustedes son del último matrimonio. ¿Y del anterior cuántos eran? No, pero sí se pasa de... A ver... Tres, cuatro... Cuatro el hombre, señor Soliardo, Eduardo, Octavio y... ¿Y cuál era el otro? Yo no me recuerdo. ¿Y cuántos viven? No nos damos cuenta. Nosotros no nos damos cuenta. Nosotros cuando fuimos a Cali, él nos ayudó mucho a nosotros. ¿Quién, Miguelito? No, Eduardo, mi hermano. Eduardo. De agua estamos hablando, Eduardo. ¿Y Eduardo dónde está? Ese se fue para ¿dónde? Para Panamá se fue. Ah, Panamá. Está en otro país. Él hace 40 años que se fue para Panamá. Y no se sabe si era... No sabemos si vive o no vive. Pues si ya hace tanto tiempo que se fue, ¿qué se puede saber? Yo tengo entendido que la familia Guarín aquí en Guatapé es una familia muy numerosa. Sí, grande, bastante. ¿Su papá se casó dos veces? Cuatro veces. ¿Cuatro veces? Y en la que no tuvo nada de familia fue mi mamá, que fuimos seis. ¿En la de mero fueron seis? La otra eran tantas de 18 y 9 hijos. Entonces, ¿cuántos hijos su papá cómo llamaba? Jesús Guarín. Jesús María Guarín, ¿cuántos hijos pudo haber dejado? Por ahí unos... Uno no sabe, pero yo le pongo más o menos para ahí unos 20 hijos. ¿De 20 más o menos? 20. ¿Y cuántos de esos viven en Guatapé? Aquí en Guatapé no, de esos no viven ninguno. ¿De mi papá? Sí. Nosotros pues de los requeridos. Los que vivimos, los señores, mi papá es Julia, Doralina y Libardo y Pedro. ¿Cuál es Julia? La mujer de Yabel. Ah, Julia de Doralina. ¿Y Julia? ¿Cuál es Julia? Julia, la mujer de Madurrea. La mujer de Madurrea. Sí. Claro, pues claro. Uno conoce a la gente y se la menciona y se le olvida. Claro, sí, señor. Bueno, ¿usted en la escuela con quiénes les tocó estudiar? Nosotros no tuvimos estudio en ninguna clase. ¿Quién firma por ustedes dos? ¿Cuál firma? Nosotros hemos conseguido garabato ahí. Algo más, pero firmamos. ¿Y la lectura? No, nosotros no entendemos nada de eso. ¿Y entonces para coger un bus para alguna parte, cómo se dan cuenta? Uno pregunta. ¿Y los meses de...? O por el número del carro, el número de tal flota o tal ruta, o el color, entonces uno... Por el color, los números sí los conocen. Sí. Por lo menos hasta el 100. Sí. ¿Y los billetes? Ahí, hasta... Vamos a ver cuánto va a dar ahora. Ahora le saco un billete de $1,000. ¿Mil pesos para qué? Y ustedes dicen que es de 100 mil. A usted ya esos de 100 mil, ¿listo? ¿Sí o no? Ya ve, tuvimos varios negocios en Cali, cantinas, tiendas, y nosotros no sabemos, hablando vulgarmente, conocemos la O porque le hemos visto el culo a un perro, como dice el otro. ¿Cómo? ¿No entendí? ¿Cómo? Conocemos la O porque le hemos visto el culo a un perro. ¿Lo han visto? Sí, al perrito le hemos visto el culo, entonces es una O. Entonces, como nosotros sabemos leer, ¿qué? Una O. Hasta ahí llega. Se llama oh. ¿Cómo llama el perro? El perro se llama Orfa. Ah, es una perra. Una perra. Orfa. ¿Orfa qué? Orfa Guarín. ¿Y quién la bautizó así? Yo. ¿Y por qué Orfa? ¿Ah? ¿Le gustó el nombre? Me gustó el nombre. ¿Alguna amiga? A una amiga, sí. ¿Usted tuvo una amiga llamada Orfa? Sí. ¿Y se le pareció a esta o qué? Parecida. ¿Y usted también la conoció? A Orfilia. ¿Y también tienen un gato? Sí. ¿Y el gato cómo se llama? El gato no le tengo nombre. Hay que ponerle nombre, que lo roban y van y lo bautizan a otra parroquia. Yo el nombre que le di yo a la gata es la negra.
La negra. ¿Y cuál es más juicio, la gata o la perra? Hombre, ahí no hay que hacer un caldo. Todos son muy... ¿Desjuiciadas? No, muy amantes al... No hay de qué hacer un caldo, son muy juiciosas y muy queridas. ¿No ve lo feliz que estaba ahora cuando cuadramos las carretas aquí? Ella creyó que iba a haber comida. Que aquí van a comer o van a almorzar y esa perra da vueltas y aullaba. Y es muy obediente. Sí, es obediente. Si usted le dice que se pare, ¿qué dice? No. Yo le digo, va para la casa. Para la casa. ¿Qué para la casa? Para la casa, pues. Ya. Eso no obedece. Para la casa, pues. Para adentro, para la casa. Sin vergüenza. Vea como viene de lambona, vea. Ya le obedeció. Ahí el desobediente es el amo. La de hecho ya te vino más cerquita. No, mano, estamos jodidos con Orfanelli. ¿Eh? Orfanelli. Orfa. Hombre, estos gemelos definitivamente... Les pregunto, ¿cómo van ustedes con esa organización de los recicladores de Guatapé? Vamos bien, gracias a Dios. ¿Quién les ha colaborado? Aquí la gente nos colabora, todo el pueblo nos colabora a nosotros. Sí, es cierto que se están organizando como un grupo. Se está organizando un grupo de... Con eso, pues todavía no se ha visto nada. ¿Y los van a uniformar? ¿Y les van a dar plata? Eso nos han dicho, pero por ahí no se ha visto nada. ¿No ha visto nada? ¿Y les van a prohibir el trago? A ver, no me lo prohibían nunca en la vida porque... No hay que beber, caballo que no bebe se muere roleado. Caballo que no bebe se muere seco, ustedes no están nada secos, están bien, bien. Bien tostados. ahí sí me reventó. No están secos y no tostados. Pero que viva la carreta, ¿sí o no? Que viva la carreta. Está muy bien. Y que viva el reciclaje. Y que viva el reciclaje. Que viva la basura. Que viva la basura. ¿Cómo así? No. ¿Pero para recogerla? Para recogerla. Sí. O sea, que viva la limpieza. A ustedes les gusta... Venga, corre para acá, Libardo, que les tengo la pregunta más bonita de toda la vida. A ustedes los dos, ¿cómo les parece Guatapé? Muy hermoso. Sí, ¿les gusta el pueblo? El pueblo. Igual a este pueblo no hay en Colombia, pues. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recorrido muchos pueblos aquí, en este, muchos pueblos. Y pueblos como Guatapé yo no lo he llegado a ver. ¿Y por qué aman ustedes tanto a Guatapé? Guatapé ha sido sano toda la santa vida. Y es un pueblo bonito, bien organizado. Y nos visitan mucho. Ave María. Y en este programa empezamos viendo gente turista. Gente de todos los países. Sí. Ahora, digamos, usted el peñol hoy que es unas palomeras, ¿ray? Era mucho más hermoso el peñol viejo que lo que era ahora que el peñol nuevo. El peñol viejo era muy lindo. Oiga, entonces a ustedes también les ha tocado hablar inglés ya en la plaza. ¿Inglés? Ya. ¿Qué quiere decir eso? Aquí nos va a tocar, ¿cómo se dice aseo en inglés? Aseo en inglés. Diga cleaner. Yo, ya habla inglés. Aseador. No, pero cleaner es el que lava platos y tazas. ¿Bribón? ¿Qué es bribón? ¿Todos en inglés o en español? Todos lavamos los y hacemos de comer todos dos. Ah, entonces son cleaners, ¿verdad? ¿Quién hace la comida aquí? Ambos. ¿Y quién come aquí? Todos dos. ¿Los dos comen? ¿Cuál come más? Yo. ¿No se le ve? Claro que eso me va a ver. ¿Verdad? Eso de la comida, ustedes ya aprenden a vivir solos, se ayudan con la comida. Gracias a Dios. Con la ropita, con todo. Oiga, y si yo los invito a comer hoy, ¿no me aceptan porque como ustedes ya hicieron la comida? No, señor, es que, ¿cómo así? Se ha demorado para invitarnos. ¿Será? Va a tener que invitarlo a comer, hombre, a ver si cambian de color. No, mentira, no, sí, se puede. Claro, es que se lo merecen. Porque ustedes son unos guatapenses, ¿legítimos o no legítimos? Legítimos guatapenses. Pero cuando se van de Guatapé, ¿se van a hablar mal del pueblo por allá? Jamás en la vida. No. Aman a Guatapé. Ave María. Venga, ¿qué le recomiendo? Vamos a terminar este programa bien bonito con Don Libardo y Don Pedro Guarín. Y ustedes, entre los dos, nos van a decir qué le recomiendan a la gente de Guatapé. ¿Qué le recomiendan a la gente de Guatapé para que el pueblo siga siendo bueno? Claro, recomendar al pueblo, a toda la gente, que le ponga cuidado y acento al pueblo y aseo y lo protejan, que lo protejen. De las malas gentes que llegan aquí a
hacer daño. Guatapé es muy bonito, que haya seguridad, protección en el pueblo. Bonito el pueblo, que es un pueblo muy sagrado. Aquí muchas veces hablan del pueblo, que mucho ladrón. Aquí en Guatapé ladrones es muy poco, ladrones que vienen de otras partes. Ellos que vienen y roban. Y Pedro, ¿qué le dice a la gente de Guatapé? ¿Qué podemos hacer para que el pueblo siga siendo bueno, bonito y sano? Para hacer, ponerle más, digamos, más ley al pueblo, más... ¿De orden? Más de orden. Porque aquí muchas veces se atreve a cualquier pelea en la calle, para ahí no le venía un policía por ninguna parte, todos están encorralados. Cuando desaparece la policía, ya el cliente o el maleo se ha volado. ¿Ya los peleones están de amigos? Ya están de amigos, sí. Ah, pues, sí. Es lo que se necesita, más guardia. Más guardia, más vigilancia. Más vigilancia. Y a pesar de que la gente de Guatapé está tranquila, lo que pasa es que la gente no es como usted, que se toman dos aguardientes y a ustedes no les... ¿Ustedes pelean borrachos? No. ¿No les hace daño el trago? Porque hay gente que se toma un trago y... Se puede poner pelea. Y de pronto les hace daño, no. Sí. Y nosotros, últimamente, nosotros tomamos trago, más que todo tomamos en la casa. ¿Son muy controlados? En la casa. Uno en la calle, borracho, no hay no lidia y escándalo más. Y cada vez hay que tomar más poquito, hasta que ya uno olvide eso. Sí, no, tomar poquito hasta que emborrache y no más, porque ya después de borracho, ¿qué vas a tomar? No, eso es poquito, porque los jóvenes que los están oyendo, entonces creen que ustedes están de maestros del trago. ¿Ustedes son maestros del trago? ¿Ah? ¿Maestros del trago? Sí, mitad y mitad estamos. Mitad y mitad. Don Libardo, don Pedro, muchas gracias. Este programa se llama Un Paseo por Nuestra Historia. Ahora con la nueva versión 100 años haciendo zócalos, y viene la pregunta final. ¿Con esta pregunta ganan el año o pierden el año? ¿Usted qué opina de los zócalos de Guatapé? Muy lindo, muy hermoso. Lo más hermoso que han hecho en Guatapé ha sido eso. ¿Qué es lo que más le gusta a usted de los zócalos? Las pinturas muy bonitas, las figuras muy elegantes, y el pueblo quedó muy hermoso con los zócalos. ¿Y la gente para qué hace zócalos? ¿Ah? ¿La gente para qué hace zócalos? ¿Para qué hacen los zócalos? ¿Cómo ligera yo? Para darle presencia al pueblo. Para darle presencia al pueblo, para contar historias. Para contar historias. Y que todo turista que llegue aquí lleve su historia del pueblo. Tomando fotos a los... Tomando fotos a todos. Ve, ¿cuántos años tienen los zócalos? Por ahí más o menos... Yo no me... 18 años. ¿Usted qué dice? Más o menos para 8, no, para 10 años llevará eso. Ustedes perdieron el año. Acabamos de decir que estamos cumpliendo 100 años haciendo zócalos en Guatapé. 100 años. No, pues que el que pipió aquí hacer los zócalos fue John Jairo. El alcalde fue el que pipió hacer los zócalos aquí. Los últimos. Pues un zócalo muy diferente, muy distinto, muy diferente a los de ahora. Los de ahora son más modernos, sí. Los de ahora yo me lo sé. Los de ahora... 30, 40 años. 100 años, Pedro. 100 años tiene un zócalo. Guatapé, 100 años haciendo zócalos. Muchas gracias por este programa. Nos encanta charlar con Libardo y Pedro porque son guatapenses que uno no cree, que llevan buenas historias en la cabeza, que llevan buenos recuerdos y costumbres también muy tradicionales, muy de los antiguos. Nosotros nos estimamos mucho, gracias a Dios. Nos llamamos ese orgullo que aquí el 100% de la gente. Nos quieren mucho, nos valoran. Y nos demoramos para que nos vayan a dar los repetidos que no sé de qué les pasaría. ¿Y no les da que quedan repetidos, gemelos, no, copia? No, nunca. Si es la realidad. Si ahora no se reconocieron en la voto. Sí, bueno, digamos, muchas gracias. Si digamos a una compañera que le pongan un sobrenombre, un sonador, porque le ponen un sobrenombre. Hasta aquí la carreta de Guatapé en medio de carretas de reciclaje.